Nuevamente compartiendo con usted aquí en el show de los huesitos. Aquí hablamos de enfermedades osteomusculares. Lo principal es cómo prevenirlas. Hemos estado con un tema que a usted yo sé que le va a interesar hoy. El tema de la rehabilitación del hombro. Vamos a hacer una lebre descripción sencilla y práctica para que usted sepa cómo es la rehabilitación del hombro. Al menos que tenga unos elementos que se constituyan de forma fácil a la hora de tomar un tratamiento de fisioterapia. Jordi, ¿cómo vas? Jorge, bien, hermano. Gracias a Dios. Yo mejor que vos. Sí, sí, se te nota. Ah, qué gracia, a mí. Mi hermano. Usted sí, claro, hermano. Me tiene preocupado. ¿Por qué? Porque estás en los huesos. Estás llevado. Ah, pero así llevo tiempo y ahí voy. Sí, mi hermano, te veo como regularcito. Jorge, vamos a hablar hoy de la rehabilitación del hombro. Pero sí, sí, hablar señor. es contar los televidentes cómo pueden generar mmm, una adherencia a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque muchas veces usted asiste a la fisioterapia porque tiene un dolor en el hombro. Y la fisioterapia es muy, para muchas personas creen que solamente ese es medio físico. Bien, es una alternativa terapéutica donde es el manejo del dolor. El manejo del dolor es una característica propia de la sintomatología o el, de la patología que se tiene a nivel de esta articulación o cualquier otra zona. Pero estamos apagando incendios o apagando alarmas, George. Cuando traemos el tema del dolor como un Incendios. Una, ¿Cierto? Sí, señor. Si yo tengo una cara que se está quemando y tengo una alarma que me está diciendo que hay un incendio, ¿yo qué apago? El incendio apago la alarma. El incendio. Y la gente que y paga. Y corra. Y corra, pero la gente llega y paga la alarma, apaga la alarma y sigue con el dolor. No, señor. Eso. Es. Entonces, la propuesta es que usted encuentre la causa. Para el cerebro existe un concepto que se llama mapa borroso. Esa característica, muy desde la parte de la neurociencia, la neuromecánica, establece que no todos los dolores, o sea, no todos los dolores, o básicamente lo que es el dolor, es una característica propia donde se está originando. Entonces, La rehabilitación se enfoca en esto. Entonces, el, el ultrasonido, el TENS, las compresas húmedo calientes. Bien, eso to es para el tema Arre, del calor. Todas las rehabilitaciones duelen. No necesariamente, Georgie. No, tiene que doler. Pues eso es como un concepto como no pain, no gain, Como que si no hay dolor, No, hay ganancia. Yo diría no, que no, 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 me da. no, pero te lo traduje. Ah, bueno. ¿Cierto? Si no, 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 lo no, no, bueno. no, 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 hay ganancia. Oh, pero okay. no, 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 criterio no, pues, como de inclusión o no, la no, La hora a la rehabilitación. Entonces, vamos a identificar la identificar y principalmente que haya movimiento. Si hay una ausencia de movimiento para el hombre. Usted que es una señora que está en su casa y teje, borda, pinta, hace manualidades. O extiende la ropa con el palo de escoba, con un... Clavo en la punta y le genera un estrés articular. Que donde... saluda a las vecinas, que la señala, la saluda. Eso, que esto se levanta acá y pinza hacia acá. Entonces el tema es mecánico. Yo tengo que tratar la enfermedad como algo mecánico y posiblemente hay una rotación en la pelvis, un compromiso al nivel de la zona lumbar que está restringiendo la movilidad o un problema cervical, donde se el un cervical por la movilidad restringida. O un trastorno mecánico articular de esta articulación que tenemos acá, temporomandibular. <laughs> la maloclusión, trastornos dentarios, si te faltan piezas dentarias. Entonces, la rehabilitación no solamente es ir a que me traten como con medios físicos o que me pongan a hacer la escalerilla y cosas de eso. No, eso aplica, pero hay que encontrar la causa. Y la causa, vamos a hacer muchos programas del tema de control motor, el tema de la neuromecánica cómo el, el cerebro, entrando el cerebro, trabajando la, la parte central, a quien coordina, a esto que está, que modula todo el tema del movimiento, vamos a eso. Esa propuesta que yo le quiero decir a usted dentro de la rehabilitación es que cuando vaya a fisioterapia, sugiera, proponga, esto lo digo con cariño, y no con una arrogancia, no crean que lo estoy diciendo con mala intención. Es que muchas veces la fisioterapia la hacemos solamente el paciente acostado en la camilla, utilizando medios físicos, si y necesitamos es que se mueva. El paciente también tiene codo, tiene manos, tiene dedos, tiene otras articulaciones que hay que empezar a mover. Eso es lo que yo te propongo hoy en este tema que hacemos sobre rehabilitación. Corre, del cuerpo. mi amigo. Y si quieren consultar, nos vemos en Artros. Bueno, mi amigo, nos vemos en la próxima, aquí en este show de los huesitos, y donde usted quiera, en la calle, donde quiera, hablamos sobre el tema. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Hasta luego.